si podemos ya. Conectarnos, hola. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Igual, bendiciones, por fin, ¿verdad? Así es. Estamos aquí, por primera vez en mi live por Instagram. Bueno, he hecho unos cortitos, pero entrevistas no. Así que tú eres el privilegiado en tener esa primera entrevista por Instagram. Danos una introducción tuya, presenta a los que nos están viendo. Dios te bendiga. No se escucha bien. Dime. Dame una pequeña introducción de quién eres y para las personas que nos están mirando. Estamos también por Facebook. Así que. Ya. Mi nombre es Alexandrade. Soy de Venezuela, pero radico en el Ecuador. Soy pastor. Aparte soy adorador del Señor. Tengo una producción musical, se llama Nací para Adorarte. Vengo de estar 6 años pastoreando un campo junto a mi esposa y nos vinimos acá al Ecuador con un propósito de parte del Señor, que nos dio una palabra y creemos en Él y el Señor se está glorificando acá, nos está abriendo puertas y bueno, estamos esperando que pase todo esto. Tenemos muchos proyectos que, bueno, se han parado por la situación que estamos pasando. Y de verdad, estamos confiando en Dios que se van a dar. Y estamos confiando en el Señor que Él es nuestro sustento. Tenemos más de un mes sin salir de acá, de la casa. Tenemos más de un mes. Estamos así acá también, encerraditos hace más de 3 semanas, casi un mes también. Puerto Rico creo que lo tuvo primero, lleva más de un mes y medio casi en esta cuarentena, pero ¿verdad? Confiando en el Señor, esperemos, ¿verdad? Que en Dios que no nos toque a nuestras familias, ¿verdad? Y Amén. poder Amén. que se vaya pronto. Hace falta Así ya es. salir afuera, hace falta, pero yo soy bien, me Sí. encanta estar cogiendo el sol, paseando, manejando. Sobre esto para mí es totalmente Pero diferente. toca. Pero toca. El Señor, si el Señor ha permitido esto, es por algo. Y hay que ver el propósito que tiene Dios con esto. Para con nosotros, para con nuestra familia, para con la congregación, para todos. Son cosas nuevas. Mira cómo estamos interactuando por Instagram, por el Facebook, predicaciones. Todo, pues el Señor se está moviendo ahora de una forma diferente y está llegando a más lugares donde no podía llegar. Entonces, hay que ver los propósitos que tiene el Señor con eso. Hay que hacer de ¿verdad? De todo, sacarle el jugo, como decimos los puertorriqueños, hay que sacarle el jugo a todo. Creo que, ¿verdad? Para eso ha diseñado el humano o la sociedad. Todo lo que es, ¿verdad? La tecnología, lo digital, todo lo que se creían, ¿verdad? Que muchas veces pensaban que podría ser pérdida de tiempo, las redes sociales, tantas críticas, tantas, ¿verdad? Tantas cosas que personas que no entendían en ese momento para qué era hecho, pero en un momento como este es lo único que nos ha mantenido para comunicarnos con nuestros seres queridos, para contactarnos con personas, ¿verdad? Y hermanos de Dios, para poder comunicar a las personas, para poder enterarnos de todo lo que está pasando. Así que siempre digo que nunca, ¿verdad? Desechemos o menospreciemos las cosas que no entendemos que para un tiempo como este fueron hechas. Así es, así es. De verdad, estos tiempos son para estar en comunión con Dios, de buscar más de su presencia, de compartir con la familia, porque a veces con los afanes del mundo, con el trabajo, hasta la misma iglesia, porque a veces teníamos eventos, teníamos actividades y olvidábamos que teníamos familia, que teníamos que compartir con los hijos,
Todas estas cosas. Y el Señor en estos tiempos primero nos ha guardado de todo mal. Segundo, está que nosotros tenemos que ordenar nuestra casa, que compartir con nuestra familia, que busquemos más de su presencia, que hagamos actividades familiares, que leamos la palabra, que busquemos de Él y que creamos en Él. Porque esta situación, mira, yo tengo un mes y algo acá, yo pago arriendo, pago servicios, pago todo eso. Pero el Señor nos ha dado una paz en esas cosas que, hey, cálmate. Dice la palabra en el Salmo 46, 10, dice, quieto y reconoce que yo soy Dios, pues. Que nosotros tenemos que reconocer que Él es nuestro suplemento, nuestra fortaleza, nuestro todo. Porque a veces nosotros con nuestros afanes, ay Dios mío, es esto, lo otro, nos olvidamos de Él, no reconocemos que Él es el que nos sustenta, el que nos da el alimento, el que nos da todo. Entonces, en estos momentos que estamos pasando, nosotros estamos viendo eso. Estamos descansando en Él, estamos buscando más de Él y reconociendo que Él es nuestro ayudador, la persona que nos da el suplemento, la comida, eso nos da todo. Exactamente, y no solamente eres salmista, cantautor, sino también eres pastor. También sabes de la palabra, también educas, también predicas. Y así es. Es una bendición completamente porque para ser ministro, número uno, tenemos que saber primero los fundamentos que son la palabra de Dios para poder después dar de nuestros talentos a los que nos escuchan con el propio mensaje, con el mensaje correcto y con el propósito correcto, ¿verdad? Háblanos un así poquito es, totalmente. De tus temas, háblanos un poquito cómo, no sé si fuiste cantante primero o pastor primero. Okay. El cronológico. Sí. Bueno, primero fui al orador. Fui cantante, me gustaba mucho escribir, me gustaba demasiado escribir. Yo me la pasaba escribiendo, cantando, hasta en mi casa, me la pasaba cantando, más bien me decían, cállate mucho, yo ya dejé de cantar. Pero me apasiona eso y yo tuve un proceso de después que yo estaba ministrando en mi iglesia y todas esas cosas como director de alabanza, yo tuve un proceso de 2 años. Yo mismo me bajé del altar y yo dije, Señor, si yo no tengo nada nuevo que dar para darte, yo me bajo y yo quiero agarrar un proceso, quiero escudriñar tu palabra, quiero buscar de tu presencia. Porque yo cuando me subo allí, cuando yo quiera hacer algo para ti, yo quiero dar algo nuevo, siempre. Quiero quemar al holocausto nuevo para que esa fragancia solo suba a tu presencia. Y yo tuve 2 años sin ministrar en iglesia. Y el apóstol y el pastor me jalaban y me decían, pero mira, yo no, porque yo no quiero ser monótono, yo quiero dar algo nuevo siempre para él. Y si yo no tengo nada nuevo, ¿qué voy a hacer yo ahí arriba? Y yo me hacía esa pregunta, porque hay cantantes, cantan muy bonito, pero no tienen a Dios, no tienen ese don, esa presencia, esa unción que el Señor da, esa unción, esa fragancia que el Señor da, que transmite a las demás personas y se conecta en una adoración. Y cuando el pueblo de Dios adora y alaba al Señor, suceden cosas maravillosas, suceden prodigios, suceden milagros, sucede todo. Entonces, después que yo estoy en este proceso, después de los 2 años que yo empiezo otra vez a ministrar, el apóstol me jala a mí y a mi esposa y también nos unen como pastores, aparte. Tremendo. Y aparte de eso, nos envía a un campo
aperturar una obra. Y duramos allí como 5 años trabajando en esa obra. Wow. 5 años. Y entonces el Señor un día estaba tratando conmigo y de pronto él me estaba hablando, pues yo digo que me estaba hablando porque yo estaba viendo un programa y de un adorador estaba, ni era famoso ni nada, una campaña evangelística, pero el adorador estaba metido tanto con el Señor que había gente en camillas, en silla de ruedas, y él estaba adorando y él estaba pasando en medio de esas personas y esas personas se estaban levantando de la silla de ruedas, estaban caminando. Hubo muchos milagros y el Señor me decía, sí te quiero ver. Y yo, wow, no puede ser que el Señor me está ahí. Y yo le decía a mi esposa, tú me estás hablando. Y yo, mi alma, no, yo no te estoy diciendo nada. Y de pronto, así te quiero ver, me decían otra vez. Y yo, ¿pero qué? Pues ahí fue que yo comprendí. Después el Señor me muestra y me dice, todo lo que tú has escrito, yo lo quiero que tú lo plasmes en un CD, en un wow. En un disco, porque a través de esto yo voy a llegar a muchas personas y voy a transformar a personas, voy a restaurar corazones por medio de la alabanza. Y ahí fue que yo comencé el ministerio de la alabanza. Wow. Ahí fue que yo comencé a hacer, hice un concierto, nadie creía, mi alma, quién es este loco, de dónde salió. Y es más, yo pedí apoyo y nadie me apoyaba. Nadie me apoyaba, porque imagínate, ¿quién era yo? Nadie. Y bueno, yo solamente estaba creyendo en el Señor y yo me moví en fe. Y hice el concierto, me acompañaron puros niños tocando, porque nadie creía en el ministerio de Alejandro, de Alexandrade, nadie creía. Y bueno, pasó eso, pasaron 3 años, en el 2013 ya estaba más formado, más procesado en la parte de la música, de todo, y hice un concierto que ahí era otra cosa. Allí tenía, se me unieron personas que yo ni trataba, llegaron a la iglesia y me dijeron, mira, el Señor me dijo que trabajara contigo, que lo siguiera, pues. Y yo, pero si yo ni los conocía, pues. Y así, y cuando yo hice ese concierto, tenía como 7, 8 músicos muy reconocidos allá en Venezuela y estaban tocando conmigo y era mi banda. Para donde yo iba, ellos iban conmigo. Wow. Y en un momento de ensayo con ellos, el Señor me dice que mira alrededor y a los que yo veo a todos, tenía violinista, de todo. Y el Señor me dijo, todo esto yo te lo he dado porque tú has creído en mí. Y yo honro a los que me honran. Y yo me puse a llorar. Y ellos se me encimaron y me dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, pastor? ¿Por qué está llorando? Ellos lo que no sabían, lo que el Señor me estaba diciendo en ese momento. Y de ahí en adelante el Señor me ha bendecido y he escalado peldaños y vamos para arriba. Y ahorita tengo la producción discográfica completa, se llama Nací para Adorarte, porque todos hemos nacido para adorar al Señor. Ese es el lema, nosotros hemos nacido todos para adorar al Señor. Y Él nos ha hecho para adorarlo. Dice la palabra que Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Pues Él está buscando personas que la adoren. Y por eso se llama así el disco, Nací para Adorarte. Amén. Para los que nos están conectando ahora, tú nos estás, ¿verdad? Estamos conectados desde Kissimmee, Florida, ¿y tú estás en dónde específicamente? En Ecuador, en Quito. Ecuador. En Quito, Ecuador. En Quito. Para los que se están conectando, sabemos, ¿verdad? Quien está hablando es Lizeth, déjame ver, estoy manejando un micrófono por acá, para que te oigas por el Facebook, más pleno. Okay. Pero sabemos que para Dios no hay distancia, que para Dios todas las cosas obran para bien. Así es. Y para bendición de muchos, cántanos si puedes, ¿verdad? Y quieres, cántanos un pedacito de la canción que quieres estar promocionando en estos momentos.
Bueno, ahorita en mi canal de YouTube, Alex Andrade Vamos a Music, estar está la poniéndolo. canción Eres Tú. Ahorita está ahí la canción Eres Tú. Pero yo quiero cantar una adoración que con esa fe que yo comencé a escribir, que el Señor me la dio un momento crítico de mi vida y estaba quebrantado. Y la canción esa se llama Lléname. Es como como si estuviéramos orando al Padre, algo así, porque fue un momento fuerte de mi vida. Eso fue uno de los momentos del proceso. Se llama Lléname. Ya dice así. Aquí estoy delante de ti, inclina tu oído a esta mi oración. Aquí estoy delante de ti, esperando que renueve este corazón para que tú lo llenes de tu inmenso amor y lléname de ti, Señor, de tu Santo Espíritu. Dame hoy, yo quiero saber más de tu amor. Mi corazón dispuesto está, Señor, llénalo de ti, mi Dios. Qué bello. Esa canción se llama Lléname. Qué bonita presencia, qué bello, ¿verdad? Cuando se conectan dos o tres, se ponen de acuerdo. Ahí está el Señor, muy bonita la letra. Ahí está. Sentía como una Sí. paz, bajado como un bálsamo de paz, ¿verdad? Como un bálsamo de tranquilidad cuando comenzaste a cantar. Muy especial, muy especial. Háblanos un Amén, poquito amén, más amén. de qué te inspira para las canciones o qué te inspiró, si fueron momentos críticos en tu vida, si fueron momentos en los que estabas lleno de gozo, en qué se basa o se enfoca en la letra de tus canciones. En la intimidad, en buscar de Dios. Amén. La mayoría es entrando a mi aposento, ante tu altar, pues. La mayoría es congregacional, pero te llama a la intimidad. Y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esa es la canción que ahorita está en mi canal de YouTube, Eres Tú. ¿Y tu canal de YouTube es cómo? Alex Andrade Music. Ya de Alex Andrade Music, eres tú. Allí aparece. Alexandra de Music. Vamos a estar dando los links en los Eres comentarios tú. para que lo puedan disfrutar más adelante. Y allí está esta canción. Ahorita y tenemos proyecto hacer unos video links de las demás canciones para proyectarlos en el canal, hacer unos comentarios, unas cosas para movilizar el canal, pero con este tiempo que estamos, no estamos paralizados, pero vienen tiempos que vamos a hacer video lyrics, te voy a hablar de algunas cosas por el canal, de los proyectos que se tienen. Voy a hacer una canción, un cover con mi hermano Isaías Rivas, que está aquí también en Quito. Me invitó para hacer un cover con él para una producción que él está haciendo. Y bueno, estamos en esos proyectos. Este mes ya yo tenía que estar en Perú, ministrando en Perú, pero todo está ahorita parado. Habían unos ministros iban a venir acá al Ecuador, si se llaman famosos, pues que de renombre, y yo iba a ser el que iba a aperturar esos conciertos, pero todo eso ahorita no se puede hacer conciertos, no se puede hacer nada, todo está en tranquilidad. Entonces estamos esperando en el Señor que todo eso se vuelva a activar para así nosotros poder empezar a trabajar en estas cosas. Y va a ser el lanzamiento en julio, aquí en la Iglesia Monte de Sion, iba a ser el lanzamiento de la producción musical.
Y bueno, eso ya quedará hasta que no se acabe esto. No, no podemos dar una fecha o un mes específico para hacer esa actividad, ese lanzamiento. Pero sabemos que Dios va a hacer como sea sobrenaturalmente, ¿verdad? Él va a traer la provisión, él va a traer todas las herramientas para conectarte y sabemos que eso está en los planes de Dios y nada lo va a impedir de que, ¿verdad? Salga a la luz. Amén. Así es, totalmente. Eso lo creo. Bien. En estos días, ah, dime, dime. Dime, dime. ¿Qué me ibas a decir? No, no, no. En estos días me pasó algo cómico. Dime. Yo estaba acá en mi casa, estaba sin chemise, sin camisa. Entonces se conecta un hermano reconocido. Pero él estaba diciendo que él quería gente que tuviera producción porque la quería promocionar. Y yo le rogué que me llamara, pues que yo tenía una producción. Pero habían como 1.500 personas conectadas. ¿Qué voy a hacer? Wow. Yo, igualito yo puse. Ya no es que yo tengo una producción. Y ya, ay, hermana, y me ha llamado. Y yo estaba sin franela. No pude agarrar la llamada. No pude agarrar la llamada, estaba sin cuenta. Entonces, después él dice, mire, tiene que estar pendiente porque yo puedo llamar a quien sea y yo, bueno, gloria a Dios, y ese no era el momento, después vendrán otros momentos. Exacto. Pero me pasó esa anécdota, pues. Y yo sé, yo creo que el Señor va a abrir puertas, creo que el Señor va a poner personas que apoyen este ministerio, que lo proyecten. Yo, el Señor me dijo que este es el año de la proyección del ministerio y de sembrar, y el año que viene va a ser la cosecha. Y yo creo en eso, este año va a ser de proyección, de que se conozca el ministerio, vamos a hacer el lanzamiento del CD, vamos a hacer unos covers, vamos a hacer unos videolinks, vamos a hacer muchas cosas para que se proyecte este ministerio, y sabemos que el Señor va a levantar y va a abrir puertas, y a personas reconocidas van a apoyar este ministerio para sacarlo adelante. Yo Claro lo creo que es así. que sí, cuando uno empieza a comenzar, ¿verdad? A pensar, a darle a Dios con excelencia, Él va a respaldar todas esas cosas porque a Él ¿verdad? Le encanta el orden, le encanta el plan, más arquitecto que él, nadie, ¿verdad? Nadie puede ser, porque Él creó el mundo completo. So, Él hizo unos pasos, ¿verdad? Los 6 primeros días que creó nuestro planeta y a nosotros, se tomó 6 días, pero más nosotros, ¿verdad? Y eso hace Claro. que tenga un fruto sabroso, un fruto enorme, un fruto que da más frutos y que dará para comer a muchos. Amén. Amén. Amén, Entonces, amén. Amén. ¿vives con tu esposa? No me has dicho si tienes hijos. No, no tenemos, no tenemos, ¿No? no tenemos, no tenemos hijos, Qué no. chévere. Vivo con mi mamá y mi esposa. Sí. Yo tengo a mi mamá acá, Buen y mi esposa. hijo, buen esposo y seguramente vas a ser buen padre. Amén, amén. Así va a ser. Qué bendición. Cuéntame un poquito más de otros temas, de testimonios que hayas tenido. Bueno, Saludos, dame saludos. Let me say hi to Dr. Marina McLean. She just joined us and that's a privilege for me. That she's online right now, watching us. Hello, Mrs. Marina McLean. I admire you. I honor you. You are such a blessing in the social media as well. And I'm very privileged you are joining us tonight. I wish and I pray to God that one day you could be one of my guests in this television show or interviews that I do online. Oh my God, Amén. so much. Estamos saludando a la doctora Marina McLean. Ella es una mujer de Dios tremenda, bien muy conocida en los Estados Unidos. Y para mí que ella se conecta en estos momentos es un privilegio, es un honor también, al igual como tú lo Amén. estás, que esté con nosotros
dándonos esa semillita, ¿verdad? Y estando saying hi, diciéndonos horas por estos medios. Qué bendición que ella esté aquí anunciando. Y eso es buena señal, ¿sabes? Eso es muy buena señal del Señor. Porque estabas hablando sobre eso, ¿no? Que gente reconocida nos, ¿verdad? A estos chiquitos que somos nosotros, pudiéramos, ¿verdad? Ser levantados para la gloria de Dios. Esto es en unidad porque trabajamos para un mismo Dios y esto es reino del Señor. Y mira qué bendición que ella haya entrado y esté con nosotros. Así es. Mirando es un honor. Esta transmisión. Wow. Sí, es como... nosotros, lo que está haciendo en nosotros, Él va a hacer las cosas y va a poner gente a nuestro favor para que se hagan los proyectos y las visiones que nosotros tenemos, lo que Él nos ha puesto en el corazón. Amén. Así de fácil. Así de fácil. Creo que es un año de restablecer, ¿no? De redención, de que seamos redimidos, o sea, que todo lo viejo o personas, ¿verdad? O situaciones sean cortadas en este, en estos precisos momentos, en estas circunstancias, en esto que estamos pasando. Yo siento que el Señor como que está no solamente puliendo, está rayando cosas, ¿verdad? De nosotros, gente, situaciones, para cuando eso, ¿verdad? Florezca, pues podamos dar flores con olores y aromas agradables al Señor. Creo que esto es un año, que estos procesos que estamos pasando es solamente para redimirnos, de cierta manera, redimir los ministerios, un momento de reinventarnos, de alinear nuestros propósitos, de alinear nuestras vidas, de alinear nuestros hijos, de volver el altar a la casa, porque ya llevábamos un momento, ciertamente, que pasábamos mucho tiempo afuera, la sociedad, los trabajos, los ministerios, nos tenían en como títeres, ¿no? Nos llevaban para aquí, para allá, pero pues teníamos que hacerlo. Y ya llevábamos un tiempo que yo me acuerdo ya en mi casa, yo decía, Señor, esto está demasiado, ya no tengo tiempo ni de gozarme el techo de un hogar, porque siempre estás afuera, llegas a la casa solamente a dormir, no casi no cocinaba, por ejemplo, en mi parte. Y llegó un momento que yo dije, wow, Señor, no me he disfrutado un año en mi hogar para poder estar dando una buena comida, cocinándole a mi hija un buen plato de comida, sino, ¿verdad? Siempre en la calle uno comiendo fuera y demás. Que en este tiempo estamos como que gozándonos ese tiempo, gozando ese caliente, lo que es el hogar caliente, lo que es una buena comida calientita, lo que es, ¿verdad? El altar en nuestro hogar, que a veces tenemos que estar orando en el carro, alabando en el carro por los apuros y los quehaceres, pues tenemos como ahora, como un relief, como un suspiro, ¿verdad? Para poder coger fuerzas para lo nuevo que trae el Señor en nuestras vidas, así lo creo. Así es, así es. Así es, por eso, esto es como el Señor nos está guardando, ¿verdad? Y como te dije al principio, el Señor lo que quiere es que nosotros nos guardemos, compartamos con nuestras familias. Por lo menos yo te voy a contar una anécdota. Yo era jefe de una institución en mi país. Yo era director de una institución a nivel de todo un estado. Y eso me sirvió para, primero, para el Señor me llevó a lugares que yo conocí mucha gente. Segundo, me sirvió para saber, para valorar a la familia. Yo no más que veía a mi familia una vez a la semana. Yo no la veía. Y allí me di cuenta, allí fue que el Señor me dijo, no, ya tú no tienes que estar allí. Tú tienes que servirme a mí. Mm-hmm. Y ya tu tiempo allí ya no, ya hasta ahí llega. Ya es tu tiempo ahí llegó. Y así fue, yo pedí la renuncia. Hablé con el ministro a pedir la renuncia y él me dijo que por qué. Yo, bueno, porque
yo quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero pasar más tiempo con mi Señor, porque a veces en los afanes del mundo y del trabajo y de todo, nos olvidamos hasta del mismo Dios, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de todo. Y a veces involuntario, a veces no es tanto que de nuestra parte sale, sino... Era involuntariamente, sino que te absorbían tanto que no veías, y así el enemigo se puede meter y puedes hasta perder tu familia, puedes perder la comunión con el Señor, todo. Entonces, el Señor me dijo que dejara eso y yo lo obedezco a mi Señor, siempre lo obedecí, y lo obedecí y yo renuncié. Yo me fui de allí y sentí una paz inimaginable. Wow. Y desde allí el Señor me ha bendecido igual que como estaba allí adentro. ¿Por qué? Porque cuando tú le crees al Señor, cuando tú escuchas la voz de Dios y le crees a Él y le crees a su palabra, el Señor te va a bendecir a donde tú estés. A donde tú estés. Yes. Así es. La bendición de Jehová. Porque hay personas que les da miedo. Le da miedo cuando el Señor les habla, así como Abraham, que el Señor le dijo: sal de tu parentela y te vas a la tierra prometida que yo te daré. Y tal. Hay personas que el Señor le muestra cosas, le da promesa y eso, pero no da un paso adelante, sino que se quedan estancados por el miedo a que, bueno, voy a dar el paso, pero después que viene. Porque piensan lógicamente y cuando es con el Señor no se puede pensar lógicamente, se actúa en fe. Por esa razón, en fe. La bendición. Si tú vas, yo te voy a dar esto. Y tú tienes que ir. Si tú tienes fe y tú le crees al Señor, tú vas a hacer lo que vas a hacer. Así como yo, el Señor me dijo, haz esto y yo lo hice. Yo no pensé, ay, ¿qué va a pasar si lo hago y después es un fracaso? Yo no pensé nada. Yo pensé, pues, esto me lo dijo Dios, y si me lo dijo Dios, yo lo voy a hacer. Y ya. Una fe. Y yo lo hice. Sí, yo estaba, después, yo ni sabía que era un estudio de grabación, yo no sabía nada de eso, que era un productor, yo no sabía nada. Después yo me di cuenta cómo eran las cosas. Y cuando yo estoy en el estudio, me dice el del estudio, bueno, me sacan la cuenta, bueno, son tantos miles de dólares, y yo no tenía nada, y yo, wow. Y yo lo que le dije fue, bueno, vamos a hacerlo. Imagínate, cómo tú en tu lógica, cómo tú le vas a decir a una persona, vamos a hacerlo, si tú no tenías nada, no tenías ni un dólar. Pero yo lo hice, porque yo le quería a Dios, porque yo dije, si el Señor me envió a hacer eso, Él me va a suplir eso. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana sacando las canciones, cómo iban a ser, las melodías y todas esas cosas. Y después el Señor se empezó a manifestar de una manera, llegó el dinero, se le pagó a las personas. Pues el Señor se movió de una forma tremenda. Wow. Gente que yo ni conocía, el Señor empezaron a abrir puertas. Me escribieron hasta por Facebook que ellos querían ofrendar en mi ministerio. Y yo lo que le daba la cuenta del hermano para que le transfirieran a él, al productor. Y son productores reconocidos allá en Venezuela y en el exterior. Pues el que me mezcló, son familias. El que me mezcló, él trabajó con Marco Huid allá en Houston. Pero él está ahorita en Brasil sacando un doctorado de música. Él es primo de mi esposo y el otro también es muy reconocido a nivel internacional, le compone, le produce a muchos cantantes cristianos a nivel internacional. Y yo le creí al Señor, porque muchos, ay no, que eso es muy caro. Luego, cuando es de parte de Dios, las cosas se van a dar. Yes. Cuando tú le crees al Señor, el Señor te va a abrir puertas. Cuando tú le crees al Señor, el Señor va a suplir las necesidades. Así como en estos momentos hay personas que están afanadas, que no tienen comida, no tienen esto, créanle al Señor
que el Señor va a suplir sus necesidades. Oh, el Señor va a darle provisión para que estén tranquilos en su casa. Y lo más importante, que le va a dar paz. Le va a dar paz para que compartan con su familia, busquen de su presencia y busquen de su rostro. Qué poderoso, qué poderoso. Y se siente, de eso hablaba más, más temprano. Es que desde que comenzamos a hacerlo, no sé si hay una necesidad, no sé si es que el Señor quiere que oremos por eso al final, por paz, ¿verdad? Que las personas puedan, ¿cómo te digo? Puedan dormir tranquilas, ¿verdad? Desde esta noche en adelante, que puedan sí. Dormir confiados, que puedan conciliar el sueño sin pensar o navegar, ¿verdad? Esos pensamientos que siempre tenemos en nuestras mentes claro. Para el otro día. Entonces, podemos orar por el afán, podemos orar por la paz en estas personas, porque este ha sido el tema de hoy. Se siente la bonanza de Dios, se siente una tranquilidad, como un suspiro. De esas personas que necesitaban un suspiro, esta es tu noche. De esas personas, ¿verdad?, que necesitaban respirar y let go. Let go las preocupaciones, dejar ir toda preocupación, dejar ir toda afán que le estaban acechando a su vida. Vamos a estar orando por ustedes más tardecito para que, ¿verdad?, sea de bendición a sus vidas. Así es, así es. De verdad, porque si el Señor, si nosotros estamos en Dios, Dios es paz. Si no tenemos paz, ¿cómo vamos a servirle? ¿Cómo vamos a adorarle? ¿Cómo vamos a estar en su presencia? Dice una melodía, una canción que de un hermano dice: en tu presencia, mi Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, mi Señor, hay plenitud de paz. Pues, en la presencia del Señor, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, hay paz, hay gozo, hay una plenitud inimaginable. Que nadie te puede perturbar eso. Nadie te lo puede quitar. Cuando, por eso es que en estos momentos sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Por eso es que en estos momentos el Señor está poniendo a nosotros que lo busquemos, como cuando estamos en el primer amor, cuando estamos recientemente enamorados, que queremos ver, que queremos, enviamos carticas, de todo hacemos. Bueno, eso es lo que quiere el Señor con nosotros, que busquemos de su presencia, que estemos en el primer amor. Y cuando nos vamos a congregar, ¿verdad?, juntos, unánimes, allá en el templo, un mismo sentir, vamos a ver la gloria, cómo se va a derramar. Ahí vamos a ver milagro, vamos a ver maravilla. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer que no fuimos, no vamos a la iglesia, no más por amistad o porque me gusta el pastor, no. Vamos a ir a la iglesia para alabar y glorificar al Rey de Reyes. Yo siempre he dicho que tenía como un sentir que cuando volvamos a la iglesia, a ese templo, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, pero cuando vayamos unidos, pues que podamos encontrarnos. Dios hace las cosas como cuando tú sientes que Dios aleja a las personas para que te hagan falta, ¿verdad? O alejó a la iglesia para que te hagan falta. O las personas y el pastor para que te hagan falta, para ver y reconocer lo maravilloso y lo que teníamos, que era la unidad de un pueblo. Que a veces íbamos maybe a la iglesia y no nos uníamos en adoración, no nos uníamos en oración. Pero creo que después de este proceso que hemos pasado mucho, cuando volvamos a ese templo, eso va a ser una explosión pentecostés, como el día de Pentecostés, yo digo. Sí, porque vamos a valorar lo que nos preciábamos y no valoramos antes, ¿no? Así es, totalmente. Eso lo creo yo también. Eso de eso es que el Señor me estaba inquietando. Que cuando llegáramos otra vez al templo a adorarlo juntos en armonía, va a ser como el día del Pentecostés, va a ser asombroso. Ahí va a haber su maravilla. Gente que no había creído. El Señor le está quitando el velo de los ojos, está quitando las vendas de los ojos.
está Pero estaba viendo la gloria de Dios. Rasgando cegueras espirituales, rasgando mantos que no, Sí, sí, sí. que no eran El de Señor está haciendo cosas ahorita muy tremendas, demasiado. Qué bonito. Hemos visto la gloria de Dios hasta en la mismo templo. Hay un hermano que está en Perú, que ese testimonio no lo voy a dejar de contar. El hermano le dio esta enfermedad, el COVID-19, y él jugaba fútbol en Perú, pero se contagió allá. Es de la iglesia de mi congregación. Y una enfermera estaba escribiendo desde su teléfono y dijo, los doctores no le dan hasta hoy, porque convulsionó 3 veces y se le paralizó el cerebro, pues se le murió el cerebro. Y está conectado, lo que lo desconecte se va a morir. Bueno, y la iglesia empezó a trabajar, empezó a orar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y empezamos a orar, el pastor, todos nosotros, ministros. Y como a eso de las 10 de la noche, la enfermera nos llamó que se había muerto. Nos dijo, se murió. Y igual nosotros dimos la gloria y la honra al Señor, pues. Porque, se fue con Dios viviente y bueno, gloria a Dios, Señor. Si esa fue tu voluntad, bueno, que así sea, pues. Y bueno, y empezamos a adorar al Señor, a glorificar al Señor. Y de pronto, como a las 3 de la mañana, 3 y media, escribió la enfermera que los doctores no entienden porque ella lo iban a llevar a la morgue y le salió un chorro de sangre por la nariz, por la oreja. Y a lo que el doctor se percata de eso, lo toca y estaba caliente. Y lo regresan otra vez al cuarto. Y a lo que empezó a evolucionar, empezó a reaccionar y ahora el hermano está súper bien, que hasta hoy nos dio un mensaje por el WhatsApp y todo, y está más que bien. ¡Qué poderoso! Pues el Señor, y los doctores todavía no creían. Los doctores empezaron a hacer un montón de exámenes. Y a lo que les dieron, el cerebro estaba normal. Se le había explotado el hígado, y tenía un hígado nuevo. No tenía un hígado nuevo. Pues los doctores impresionaron. ¿Usted sabe lo que le dijeron los doctores? Ya sabemos que el COVID no lo quita ningún medicamento, ninguna. Lo quita son las oraciones y el creer en el Señor. Eso le dijeron los médicos a él. Wow. Es tremendo. Pues, el Señor se está manifestando de una manera en estos tiempos. Es para que, hey, no es por tu conocimiento, no es, soy yo el que doy y quito la vida. Y ahora los médicos te piden oración, te piden oración para los pacientes, te piden que tú vayas a orar por ellos, ¿me entiendes? Ya el Señor está mostrando tantas cosas que ya las personas, hasta los presidentes, están reconociendo que sin Él no son nada. Gloria a Dios. Y entonces eso el Señor está en estos tiempos. Estos tiempos acelerados, el Señor está manifestándose de una manera acelerado para que el mundo reconozca que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el soberano sobre toda humanidad, sobre todos los gobernantes, sobre todo médicos, sobre todo nosotros. Para que no quedara ni la menor duda de que fuera un diagnóstico erróneo, no solamente murió, se le explotó el hígado, le sale sangre por la oreja, lo llevan a la morgue. O sea, es algo totalmente inexplicable, más que un simple fallo diagnóstico que puedan, ¿verdad?, haber pensado la ciencia o los doctores, sí, sino que Dios se glorifica y va más allá. A mí me encanta cuando Él hace esas cosas, porque deja en vergüenza, ¿verdad?, a los que supuestamente tienen el poder, no por menospreciarlos, pero cuando Él hace esas cosas, es algo para llenarnos de fe, es algo de para creer más en Él, es algo de servirle más, y los que no les conocen, servirlos ahora, porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad?, de dar nuestra vida a Cristo, y todavía estamos a tiempo de poder servirle y poder conocerle, relacionarnos con Él, ¿verdad? Amén. Sí, así es, así, hermano. Y nosotros estamos con la expectativa que lleguemos a la iglesia, porque que Él llegue desde el Perú
para que él cuente el testimonio, a ver que si él vio algo o cosa, porque es tremendo, pues. Ya lo estaban llevando a la morgue. Wow. Estaba frío, pues. La enfermera dice, él está frío, ya estaba muerto. Estaba muerto, no respiraba. Uh-huh. Y a las 3 de la mañana, el Señor lo levantó. Wow. A las 3 de la mañana. Ajá. Sí, porque ella a las 3, 3 y 20, casi 3 y media, nos escribió y dijo, está vivo, me dijeron los médicos que está vivo, que venga para acá, para donde está él. Y uh-huh. ella fue corriendo para allá. Wow. Y por la, y se dieron cuenta por la sangre que estaba botando por la oreja. Sí. Wow, mira, el live de Instagram me está dando 2 minutos de remaining que nos quedan. Parece que, ¿verdad? Uh-huh. Tienen esto automático para cerrar. Vamos a despedirnos rápidamente. Y gracias por estar con nosotros en estos momentos. Gracias por acompañarnos. Esto se va a repetir porque yo quiero saber más de esos testimonios para que la gente, ¿verdad?, llegue a más gente más allá, reconozcan tu música y Amén. Que sepan que Ecuador tiene ministros de gran calibre como lo eres tú, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, y la gloria a Dios por tú ser parte de nosotros. Nos queda un minutito, despídete, ora rapidito y nos vamos a cerrar. Bueno, gracias por compartir en Coffee Main Network. La hora, bueno, es la hora de Estados Unidos. Lo que pasa es que hay personas que se están conectando ahorita porque creen que era a las 8 de Ecuador. Pero bueno, de verdad estoy agradecido y espero volver a compartir contigo y con las personas que están escuchando. De verdad es un gran gozo y bueno, espero que sigan, me sigan en Alex Music Official Music y en la página del Facebook Alex Andrade y en el canal de YouTube Alex Andrade Music. Allí voy a estar dando primicias de mi disco, Nací para Adorarte. De verdad que es de gran bendición porque es hecho por Dios prácticamente, porque Dios hizo todo. Y bueno, vamos a estar orando por las personas que tú me dijiste, vamos a orar.